de la transición que haya, ¿cierto? Una señora en cada comuna, digamos, ¿cierto? Aquellos que estuvieron en cuarentena, como en esta, ¿no? ¿Cierto? Como la comuna de Padre Hurtado, que estuvo en cuarentena y están en fase, por el Señor los bendiga. Y a partir de la fase 2, bendito sea su nombre, se pueden congregar, ¿cierto? En lugares cerrados, 10 hermanos, en lugares abiertos, 25 hermanos, y así a medida que va avanzando el paso a paso, los bendiga, se pueden reuniendo más. Así que Dios nos bendiga, hermanos, ¿cierto? Damos gracias al Señor por esta linda bendición, porque ya se están comenzando a abrir la puerta, hermanos, ¿cierto? De a poco, ahí vamos, ¿cierto? Anunciando, hermano Guido, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos fortalezca, hermanos, ¿cierto? Dios nos bendiga, podamos, hermanos, ¿cierto? Estar adorando y bendiciendo al Señor y poder también salir a predicar la poderosa y eterna palabra, en la cual, ¿cierto? Ese es nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestra alma, ¿cierto? Anhela el poder, hermanos, ¿cierto? Estar en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, en los negocios de papá, en los negocios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios nos siga bendiciendo para estar orando y clamando, hermano, a la presencia del Dios del cielo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Mi hermano Luis Díaz dice, gloria al Señor, buenas noches, muchas bendiciones para mi pastor, amén. Dios le siga bendiciendo, hermano Luis Díaz, que el Cristo de la gloria, cierto, le bendiga, pero de gran manera, Dios me lo fortalezca, Maranata, Cristo viene, amén. Mi hermano Manuel Antonio Arcón dice, bendiciones, mi hermano Gustavo, y que Dios me lo siga bendiciendo grandemente a usted y esposa, un abrazo en el nombre del Señor, amén. Dios bendiga a mi esposita también para que esté saludando en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Agradezco al Señor por la vida que Él me ha concedido, de haber podido llegar una vez más a poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Les saludo a todos en el amor cristiano del Señor. Con un gloria abrazo virtual ahí, mis hermanos. Agradecida del Señor y. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer algunos saluditos también que han mandado los hermanos. Amén, amén. Esta tarde para usted y familia. Amén, amén, gloria a Dios. La hermana Luisa Reyes dice, buenas tardes, que el Señor les bendiga, que sea gran bendición este servicio para honra y gloria del Señor. Amén. Aleluya. Que todo lo que se haga sea para el Señor, agradable la presencia del Señor, no para nosotros, sino que todo sea para el Señor. Amén, amén, amén. Sí, Jesús. Gloria a Dios. Hermano Danilo Becerra, ahí nos manda un gloria. Aleluya. Un amén. Nuestra hermana Cristina Osorio que se está conectando ahí, está gracias a Jesús. Servicio, nuestra hermana Diana también se está conectando. Aleluya, sí, amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Beatriz, que Dios le bendiga, mi hermana Beatriz. Bendito sea su nombre. Nuestra hermana Andrea también que se está conectando, que el Señor le bendiga, mi hermanita Andrea. Aleluya. Fortaleza, siempre ahí conectada, mi hermana. Gloria a Dios, amén. Nuestra hermana Cristina Osorio dice, buenas tardes, mi pastor, que el Señor le bendiga a usted y a su hermosa familia. Aleluya. Que el amor de Dios se derrame sobre todos los participantes que se conecten en este servicio. Amén. Dios bendiga, cierto, mi hermana Cristina Osorio, Dios me la bendiga. Gloria al Señor, el día de ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Gloria al Señor, ella subió una foto, hermano, Dios bendiga. No sé si es donde vive ella, hermano, es un lindo lugar, un hermoso lugar. Que Dios le bendiga de gran manera, cierto. Que lindo, hermano, cierto, lo que Dios hace. Gloria al Señor, lo que Dios, hermano, ha hecho, hermano, cierto. Hay partes tan hermosas, hermano, en esta tierra. Yo siempre cuando veo algo lindo, hermano, cierto, en una oportunidad, hermano, cierto, íbamos hacia el sur y paramos, cierto, ahí en el Salto del Naja. Y mirar, hermano, cierto, el salto, gloria al Señor, aleluya, hacía una grabación, amado. Y yo decía, hermano, cierto, la grabación, mire, imagínense lo lindo que Dios ha hecho. Dios bendiga para que nosotros quizás disfrutemos con nuestros ojos, miremos y completemos la bendición. Y yo decía, mayor es lo que está hecho para nosotros, cierto, allá en los cielos. Mayor, mayor, más hermoso, más lindo, cierto. Esto nos encontramos lindo, hay algo mayor, cierto, preparado para su iglesia. Así que Dios me los bendiga de gran manera. Y entre mí, cierto, contemplaba eso, gracias y daba gracias a nuestro Dios. Así que Dios me los bendiga de gran manera, cierto, en el nombre de Jesucristo. Y mi hermana Beatriz dice, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Mi pastor dice, un pancito de vida, por favor, gloria a Dios, mi hermana Cristina Osorio. Dios me lo bendiga, vamos a leerle, cierto, un pancito de vida, mi hermana. Gloria al Señor, ahí en Eclesiastés 3, capítulo 1, dice la Biblia, mi hermana Cristina, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora. ¿Cuánto alaban al Señor? Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, nos bendiga de mandar bajo la voluntad del Señor. Dios tiene, aleluya, gloria al Señor, aleluya, la hora, tiene el día, hermano, cierto, aleluya, en la cual tiene una bendición para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga de gran manera. Pero el Señor, Él tiene su tiempo en todo. Dice, hermano, que Él tarda, pero Él no se olvida. Él, hermano, cierto, tarde que temprano, más temprano que tarde, pero el Señor, aleluya, que nos bendiga, la bendición llega a nuestras vidas. Así que Dios me la bendiga, mi hermana Cristina Osorio. Dios la siga bendiciendo. Se une, es cierto, mi hermana Julieta Padilla. Dios le bendiga de gran manera, cierto. Mi hermana Andrea Gutiérrez dice, buenas noches, hermano Gustavo, saludos, esposita, y su hijo, muchas bendiciones, muy buenas noches, pastor y esposita, que el Señor les utilice para que esta hora sea llena de bendición para todos sus hijos. Recibo esa bendición, mi hermana Julieta, Dios me la bendiga, pero de gran manera recibo esa bendición, cierto, de parte suya, así que Dios me lo bendiga de gran manera. Mi hermana Carolina Patricia, Dios me la bendiga. Mi hermana Alicia Bello, Dios le siga bendiciendo de gran manera. Viviana Elín Veloisa Fuente, Dios le siga bendiciendo. Saludos, Gustavo, que el Señor te bendiga. Dios le bendiga a mi hermana Viviana, que el Señor le fortalezca, pero eternamente. Ella nos habla, cierto, de Cunco. Me imagino que está viendo allá en Cunco, cierto. Dios nos bendiga, Dios me la bendiga de gran manera. Dios me la siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Cristo de la gloria, cierto, nos fortalezca, hermano, de gran manera. Mi hermano Marcos Valdo Estudio Carrasco nos está viendo, Dios le siga bendiciendo. Dice, Dios les bendiga grandemente, mis pastores, que el Espíritu Santo los use poderosamente en esta noche. Maranata, Cristo viene, amén. Y de que viene, viene. Y de que nos vamos, nos vamos. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Bendito sea su nombre. Mi hermana Andrea Gutiérrez hizo un pancito. Aleluya. Un pancito, mi hermana Royal. Usted saca un pancito, por si también Dios le bendiga. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué estoy amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Yo no sé por el proceso que a lo mejor te esté pasando, pero aquí me está hablando el Señor que usted tiene que tener fe. Aleluya. Para todo lo que usted anhela en su corazón. Sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Tiene que tener la fe en el Señor, la confianza en el Señor, que Dios va a hacer lo que su corazón anhela. Aleluya. Así que la fe es lo más importante que tiene que estar en el interior. Gracias, Jesús. Amén, Cristo vive, dice mi hermano, gloria al Señor, aleluya, mi hermano Washington, esperando escuchar la poderosa palabra, así sea, gloria al Señor, ahí estamos, cierto, Dios los bendiga, esperando esta misericordia del Señor. Mi hermano Juan Carlos Reyes dice, pastor, un pancito de vida para el hermano Washington Reyes, hijo, amén, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar leyendo, cierto, un pancito de vida, mi hermano Washington. Dice la Escritura ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor, mi hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Gloria al Señor, mi hermano Washington, Dios está con usted. Dios en su infinita misericordia, aleluya, le habla esta palabra. Si Dios es por nosotros, si Dios es con usted, ¿quién será contra usted? Gloria al Señor, aleluya. Por eso clame a Dios, clame al Señor. Quizás los procesos han sido muy fuertes, pero sigan clamando, sigan orando, sigan pidiendo al Rey de Reyes, al Dios del cielo, misericordia. Gloria al Señor, aleluya, porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén, amén. ¿Cuánto alaban a Jesús? Mi Señor me da fuerza para seguir adelante, dice hermano Washington Rey. Así es. Un gran abrazo, mis hermanos en Cristo. Mi hermana Maricel Vallejo González dice, buenas noches, mi hermano, Dios le siga bendiciendo. Que la gracia del Espíritu Santo sea derramada sobre su vida y le use grandemente. Un abrazo fraterno. Saludo a mi pastor y un pancito para mí. Gloria al Señor, aleluya, y familia. Bendito sea su nombre, que Dios nos bendiga de gran manera. Vamos a sacar un pancito de vida. Ahí en Jeremías,
capítulo 17, versículo 14, dice: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Cuánto alaban al Señor? Qué hermosa palabra, hermana. Mi hermana, qué hermosa palabra, mi hermana Maricel. Dios le sigue bendiciendo. Sáname y seré sano. Gloria al Señor, aleluya. Sálvame y seré salvo. Gloria a Dios. Esa es la fe, la convicción que nosotros que tenemos que tener, gloria al Señor, cuando clamamos al Señor. Si usted pide sanidad, es porque sanidad va a recibir. Si usted pide cierta salvación, Dios le va a dar salvación. Si usted le pide sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Bendito sea su nombre. Si usted le pide fuerza, Dios le va a dar fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor dice en su palabra: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. La hermana Luisa Reyes dice: ¿me regalan un pancito de vida? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! Santiago 4.7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Aleluya! Someteos al Señor, mi hermana Luisa Reyes dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, usted tiene que resistir la tentación. ¡Aleluya! Que venga a su vida, Cristo vive. Y someterse a lo que el Señor le dice, lo que el Señor le habla cada día. Gracias, Jesús. Someterse ahí en la oración, en el ayuno, en la búsqueda con el Señor, para que el diablo pueda huir de nosotros. ¡Aleluya! Sí, amén, sí, amén, sí, amén, amén, amén. Gloria a Dios, que Dios le fortalezca. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Nuestra hermana Diana Mena dice: Dios me le bendiga, un pancito de vida. ¡Aleluya! Los pancitos de vida, hermanos, son gratis. Le sale un gloria a Dios, un aleluya, un amén. Mi alma te alaba, bendito sea su nombre. Cristo te amo, amén. Todos los hermanos para el Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aleluya. Gracias, el Señor, Jesús. Nos dice que la oración es la llave de todas las cosas, ¿no es cierto? Amén, amén. Entonces, si nosotros oramos, nosotros ayunamos. Gracias, Jesús. Y pedimos al Señor, Santo, que todo lo que pidamos al Padre sea conforme a lo que el Señor quiere. Aleluya. Hacer en nuestra vida. Sí, amén. Así dice, amén. Dios sobre gracias, esto, Jesús. Y Él nos fue propicio. Y el Señor va a responder la petición de los corazones, pero siempre tenemos que ayunar y pedir con la voluntad del Señor. Aleluya. Porque si pedimos para nosotros, gracias, conforme Jesús a nosotros, amén, no vamos a recibir, pero si pedimos conforme al Señor, amén, el Señor va a ser como Él quiera. Sí, amén, amén, amén. Así es, Jesús. Gloria a Dios. Sí, nuestra hermana Beatriz Cáceres dice: no vi la reunión, me quedé dormida. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi hermana Beatriz. Bueno, ahora está conectada gloria a la segunda a Dios reunión que se va a poder servir. Amén. Señora, sí, Jesús. Nuestra hermana María Reyes dice: saludos y abrazo al pastor y su hermosa familia. Que Dios les bendiga en esta noche. Aleluya, amén. Gracias, nuestra Jesús. Nuestra hermana Julieta María Mendoza dice: un pancito de vida, pastor. Amén. Bendito sea su nombre. Que Dios le siga bendiciendo. Aquí está su pancito de vida, mi hermana, en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 dice: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Reciba esta bendición, mi hermana Julieta. Reciba esta bendición para su vida. Te abrirá el Señor su buen tesoro y el cielo para enviar la lluvia a tu tierra. Quizás tu tierra está seca, quizás, aleluya, gloria al Señor, Dios bendiga, le falta esa lluvia de la bendición, pero Dios va a regar esa tierra, aleluya, en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Todo lo que usted toque es bendecido, gloria al Señor, aleluya, porque ese es el Dios que servimos. Gloria a Dios, mi hermana Cristina Soy dice amén. Gloria al Señor. Mi hermano Luis Díaz dice: gracias, Señor, por este día tan maravilloso, lleno de bendición. Así es, lleno de bendición, porque respiramos, estamos viviendo, porque estamos sanos para la gloria del Señor. Dios nos sigue bendiciendo. Mi hermana Ana María Alonso se une también en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, dice mi hermana María Reyes Jerez. Dios le bendiga.
Gloria a Dios, aleluya. Lo recibo, amén, amén, dice hermana Maricel Vallejo. Gloria al Señor, aleluya. Sáname, dice de sano, sé que le hablaba el Señor. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano Washington Reyes, un pancito de vida para mis padres. Aleluya, el Padre Hurtado, y les envío un fuerte abrazo. Amén. Vamos a darle un pasillo de vida a mi hermano Washington Reyes, papá. Dice Jeremías 16, 19, dice: oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Ese es el Dios que nosotros servimos, mi hermano Washington Reyes, que nos fortalece cuando nosotros estamos débiles. Cuando, hermano, cierto, estamos desamparados, Él nos recibe por misericordia. Él nos da la fuerza, Él nos da el refugio, aleluya, en el tiempo de la aflicción. Cuando usted está, cierto, basado en un proceso, Él es tu refugio en la aflicción. Así que, hermano Washington, reciba esta bendición, aleluya. Gloria a Dios, mi hermana Bética Camargo dice: Dios le bendiga, pastor y pastora. Recibimos esa bendición, mi hermana Betty, Dios me la bendiga, pero de gran manera. Amén, gracias Señor, dice mi hermana Diana, amén, acepto recibiendo la poderosa y eterna palabra del Señor. Mi hermana Beatriz Cáceres dice: ¿me pueden dar un pancito, aleluya, un pan, mis hermanitos? Amén, dispuesto, mi hermana Beatriz, a sus deseos. Gloria al Señor, aquí está el pancito de vida para usted, mi hermana Beatriz. Dice: pedir y no recibir porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Dios me la bendiga, para que cada día, cierto, aprendamos a orar, a clamar al Señor, aleluya, no para nuestros deleites, sino para nuestro espíritu, que Él nos llene, que Él nos cambie, que Él, cierto, aleluya, nos fortalezca, que Él nos enseñe la palabra, nos enseñe el camino. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso Dios en su misericordia nos enseña. Gloria a Dios. Mi hermana Viviana Ailín dice: quiero también, cierto, Gustavo, quiero un pancito de vida. Amén. Vamos a leer, cierto, un pancito de vida, mi hermana Viviana. Amén. Gloria a Dios. Aquí está su pancito de vida, mi hermana Viviana. Dios me la bendiga, pero grandemente. Cristo le ama, gloria al Señor. Dice Job 23:10, dice: más Él conoce mis caminos, me probará y sabré cómo oro. Gloria a Dios, aleluya. Más Él conoce mi camino. Él conoce su camino, pero el Señor dice que Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Dice: más Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria a Dios, Dios le siga bendiciendo. Saldré, cierto, como oro. O sea, va a brillar, gloria a Dios. Va a brillar, ¿por qué razón? Porque usted va a ganar la bendición en el proceso. Usted sabe, Dios bendiga el proceso, como el oro, hermano, cierto, es limpiado en el crisol. Dios le siga bendiciendo. ¿Para qué razón? Para sacar la escoria y para que el oro brille. Para eso, cierto, son las pruebas. Así que Dios le bendiga, pero Dios conoce el camino, cierto, Dios bendiga de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Mi hermana Carmencita Fuerte dice: pido oración por mi hijo que se encuentra delicado de salud. Mi hermana Carmencita, gloria al Señor, aleluya, vamos a estar orando por su hijo. Dios bendiga, mándeme el nombre, cierto, de su hijo y le vamos a anotar, el nombre de Jesucristo. Vamos a orar y clamar, cierto, al Señor. Dios me lo sigue bendiciendo. Mi hermana Betty Camata dice: ¿me puedes dar un pancito de vida, pastor? Gloria a Dios, amén. Dispuesto para darse con pancito de vida, mi hermana Betty. Dice Isaías 43:18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esos rencores, esos odios, que muchas veces esos enojos, no hay que recordarlo, eso tiene que ir en el pasado. Bueno, Señor, todo lo que quizás muchas veces, porque todo, hermano, en algún tiempo hemos tenido rencilla, todo en algún tiempo, hermano, cierto, hemos sentido, bendito sea su nombre, en nuestros corazones enojo, contienda, eso hay que olvidarlo, eso, bueno, Señor, hay que dejarlo atrás, porque el Hijo de Dios es nuevo, es una nueva criatura. Gloria al Señor, no debemos, en cierto, aleluya, estar enojado con nadie. Antes que se coloque el sol, nosotros debemos, hermano, pedir misericordia a este Dios todopoderoso. Así que no os acordéis de las cosas pasadas, ni entregáis a la memoria las cosas antiguas. Gloria al Señor, aleluya. Solamente nos bendiga, gloria a Dios, podamos recordar cómo Dios nos ha transformado y cambiado. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Mi pastor dice: se cayó la señal
y perdí mi pancito. Gloria a Dios, vamos a hacerle de nuevo. Gloria al Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios bendiga. Mi hermana Cristina Osorio, ¿la habíamos leído? Gloria al Señor, Dios bendiga. Someteos pues a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros. Mi hermana Cristina Osorio, no sé si ahora recibió la palabra, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Le vamos a dar un pancito doble, dijo. Respondiendo a Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Dios me la siga bendiciendo, mi hermana Cristina Osorio. Amén, gracias Padre amado, dice mi hermana Julieta. Mi hermana Marisol Cero también se conecta. Dios le bendiga a mis hermanos, recibo esa bendición, mi hermana Marisol. Un abrazo, un saludo a mi hermano Orlando, mi hermana Margarita González. Dios me la bendiga, mi hermana Margarita. Cristo le ama, firme y adelante, mi hermana Margarita. Gloria al Señor, aleluya, Cristo vive. Mi hermana Beatriz Cáceres dice: amén, amén, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi esposita en nombre de Jesús. Aleluya. Mi hermana Beatriz Cáceres, por el Señor. Mi hermana María Reyes, que le dice: gracias Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Amén, hermanita, saludamos también a nuestra hermana Novelli, que se ha conectado ahí. Nuestra hermana Julieta, que manda gloria. Aleluya. Hermana Betty, un amén. Amén, amén. Hermana Cristina Osorio, amén. Gloria a Dios. Juan Carlos Reyes González dice: un saludo al hermano Adolfo. Muchas bendiciones para él y su familia, de parte del hermano Washington Reyes, papá. Aleluya. Nuestra hermana Cristina Osorio dice: amén, amén. Gracias. Nuestra hermana Novelli dice: Dios les bendiga grandemente, Pastor Gustavo. Amén, amén. La Jiquimán y familia. Amén. Mi hermana Margarita González también, cierto, había que un mensaje atrás, dice: que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo. Una bendición verlos, amados. Un abrazo y un óculos santo. Gloria a Dios. Amén. Recibimos esa bendición, mi hermana Margarita. Dios me la bendiga, pero de gran manera. Gloria a Dios. Para él, hermano, cierto, la honra y la gloria, podamos ser de tremenda bendición también, cierto, para su vida. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos fortalezca. Vamos, hermano, cierto, a cantar al Señor y luego vamos a pasar a la palabra. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso, hermano, cierto, porque Él se merece, hermano, ser alabado. Él se merece, hermano, cierto, ser bendecido. Él se merece, hermano, cierto, ser glorificado. Él se merece, hermano, ser honrado. Así que Dios nos siga bendiciendo. Gloria al Señor. Usted también pueda disfrutar, hermano querido, cierto, esta alabanza que vamos a cantar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Poder, maravilloso poder. Amén. Cuando se te bendiga. Gloria a Dios. Pues siento el poder.
Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos fortalezca. Dios bendiga esta hermosa alabanza. Y todos mis hermanos, cierto, que ahí también, cierto, cantaron junto a nosotros, cierto, aleluya, para la gloria del Señor. Y Dios nos fortalezca. Ahí, hermanos, cierto, estuvieron clamando. Ahí estuvieron adorando y bendiciendo a este Dios todopoderoso. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, mi hermana Noelia dice, bendito, alabado sea su nombre, Él se merece la honra y la gloria, grande es el poder de Dios, dice mi hermana Cristina Osorio, así es, poder maravilloso, poder, gracias Padre, dice mi hermano Washington Rey, amén, mi hermana Julieta Padilla dice, gracias Padre, amado, por regalarnos estos momentos tan hermosos que es alabarte, Padre Celestial, amén, gloria a Dios. Mi hermano Luis Díaz dice, rompe las cadenas que me atan, ayúdame Señor para seguir tus caminos. Dispuesto está el Señor, amén, para poder bendecir, para poder glorificarse, hermano, cierto, aleluya, en su vida. Vamos, hermano, cierto, a pasar la poderosa palabra. Vamos a orar al Señor por la palabra, así que Dios le bendiga a mi esposita para que esté orando al Señor. Y luego pasamos, cierto, al mensaje en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu gracias, Santo, Jesús. Padre Celestial, gracias le damos, Padre Celestial. Aleluya. Dios mío, por reunirnos una vez más, Padre Celestial. Gloria a Dios. Y hoy en esta hora pidiéndole, Padre Celestial, por el mensaje de esta tarde, Padre Celestial. Dios mío, sea usted utilizando los labios de su Hijo, Padre Gloria Celestial. Gloria a Dios para siempre. Dios mío, que sea usted, Dios mío, que hable por intermedio de sus labios, Jesús, Padre Celestial. Le bendecimos, Dios mío, denle usted palabra, Dios mío, para aquellos que están escuchando. Aleluya. Y también para mi vida, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Dios mío, que podamos tener nuestro oído apresto, Dios mío, gracias, a escuchar Jesús. Aquella palabra, Dios mío, y nuestro corazón abierto, Dios mío, para recibirla, Padre gracias, Celestial, Jesús. De la gloria. Amén. Le pedimos por el mensaje de esta tarde, Padre Celestial. Salve, aleluya. Mío, gracias, Dios mío, del cielo, esa sazón, Padre Celestial, esa gloria palabra, Dios. Dios mío, y así en los labios de su Hijo sea usted dirigiéndolo, Padre Celestial de la gloria, y todo gracias, eso se Jesús. Lo pedimos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos, hermanos, cierto, a abrir nuestra Biblia, vamos a acomodarnos en el nombre de Jesucristo. Ahí, hermanos, cierto, en Mateo, Mateo, capítulo 20, en el nombre de Jesucristo. Mateo, capítulo 20, en el nombre de Jesucristo. Vamos a estar leyendo, hermano, su poderosa y eterna palabra. Amén. Mateo, capítulo 20, en el nombre de Jesucristo. Vamos a aclarar, cierto, aleluya, para poder, cierto, alabar y bendecir al Señor. Vamos a leer su palabra. Amén. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obrero para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, el día lo envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Amén. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otro que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que le habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos posteros aún
Pues el Señor dice, estos posteros han trabajado una sola hora y lo ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga del calor del día. Él respondiendo dijo, uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más poco los escogidos. Bendito sea su nombre. Qué tremendo, hermano querido. El Señor nos habla, hermano, cierto, aquí del contrato, cierto, del obrero. Fíjese, hermano, que nosotros somos obreros del Señor. Nosotros somos obreros, hermano, cierto, en esta viña. Dios habla, hermano, cierto, de un viñado. Y nosotros somos obreros, o sea, trabajamos, hermano, cierto, para esta gran obra, para esta gran empresa, para este gran, cierto, aleluya, reino de Dios, hermano, cielo, estamos trabajando y de hecho Él necesita obrero. En una oportunidad, cierto, Jesús decía, Dios bendiga, si estamos escasos de obrero, pidan, dice que Él nos daría obrero, hermano, cielo, porque la mía es mucho, más los obreros son pocos. Así es, Señor. Bendito sea su nombre. Pero aquí el Señor nos habla, hermano, cierto, de un padre de familia que contrató a unas personas para que trabajen, cierto, y les prometió, cierto, pagarle un denario, cierto, al día. Bueno, señores, ellos comenzaron de muy temprano a trabajar. Dios nos sigue bendiciendo. Y dice que él fue, gracias, a las plazas y vio a aquellos que están desocupados. Y les digo también, vosotros a mi viña yo os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Y dice que salió otra vez cerca de la hora sexta. Dios los bendiga, la hora sexta, hermano, eran como las 12 del día, digamos. Las 6 de la mañana era la primera hora. Y así sucesivamente, a las 12 del día, hermano, cierto, eran como la hora sexta. O sea, como las 12 que Jesús, Dios los bendiga, este padre de familia salió y pilló en la plaza, cierto, desocupado. Pero el Señor a unas personas y los llamó, cierto, también que fueran a trabajar. Aleluya, a la viña. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y salió otra vez de la secta, dice, y novena, o sea, entre las 12 y las 3, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, más tarde, digamos, cierto, como las 4, como las 5, aleluya, halló a otro que estaba desocupado, y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros la viña y recibid lo que es justo. El problema, hermano, cierto, ¿cuál es? Cuando llegó la hora del pago, cuando llegó la hora, hermano, cierto, de cancelar el denario. Ora al Señor, aleluya. Este padre de familia nos llamó, cierto, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga, le empezó a pagar, es cierto, a los que habían llegado más tarde. Porque Dios, hermano, cierto, aquí nos entrega una enseñanza, hermano, cierto, a nuestras vidas. Y dice que le pagó un denario. Al que llegó a las 4, al que llegó a las 3, a las 12, le pagó lo mismo. Le pagó un denario. Y aquel hermano que había trabajado todo un día, también le pagó un denario, porque ese era el trato. Él los contrató en la mañana, ¿para qué? Para trabajar por un denario. Escuche bien, por un denario. Pero él nos bendiga, después fue a la plaza y contrató a otras personas, nos bendiga, pero él le pagó a todos por igual. Por el Señor. Entonces aquí nos bendiga, ocurre, hermano, cierto, aleluya, que a los que trabajaron todo el día le entró la envidia. Bueno, Señor, le entró el enojo. Diciéndole, oye, nosotros hemos trabajado todo el día. Aleluya, cierto, el sol abrasador nos pegaba fuerte y trabajamos todo el día desde la mañana hasta la tarde y nos paga un denario. Y le dice el padre de familia, pero ¿cuál era el trato? Que yo te pagara, cierto, un denario, Dios los bendiga. Y si yo le di un denario al que llegó a las 12 o a las 3, ahora, Señor, yo se lo di, Dios los bendiga, porque el dinero es mío y yo hago con lo que quiero, con lo que es mío. Si yo le doy más, le doy más. Pero yo contigo hice un trato. Ahora, Señor, pero le estaba enseñando, Dios los bendiga, hermano querido, al Señor sobre el reino de Dios. Estamos, hermano, cielo, trabajando en una viña.
Hay gente, hermano, que llevan años trabajando, hermano, o siendo cristiano o siendo hijo de Dios. Nunca, hermano, cierto, aleluya, gloria a Dios, han avanzado. Nunca, hermano, cierto, han escalado en el Evangelio. Pero sin embargo, gloria al Señor, hay otra gente que ha llegado, hermano, 10 años más después, 15 años después. Pero Dios lo ha honrado a ellos, siendo predicadores, siendo tal vez, hermano, cierto, evangelista, misionero. Y el que estuvo años, hermano, cierto, nunca, gloria al Señor, aleluya, ¿por qué razón? Dios los bendiga, hermano, cierto, porque, hermano querido, que nunca dio fruto, bendito sea su nombre. O siempre, hermano querido, cierto, aleluya, estuvo ahí entre el 2 y el 4. No pasaba más del 4, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, pero nunca fue, hermano, cierto, bendecido. Pero sin embargo, el que llegó más tarde fue bendecido. Y quizás Dios bendiga el que lleva años, cierto, también dentro del reino de Dios. También dice, pero cómo, aleluya, pueden ser bendecidos estos que vienen llegando hace 3 años y están siendo bendecidos. Y yo que llevo años. Pero ahora Dios bendiga, examine su vida. Examine su condición, examine cómo ha caminado delante del Señor. De hecho, al estar pensando de esa forma, gloria al Señor, aleluya, ya no estás, hermano, cierto, siendo apto para, gloria al Señor, para trabajar en la viña, en la obra. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere envidioso, Dios no quiere, hermano, cierto, gente, aleluya, hermano, quiero cierto, de doble ánimo. Dios quiere gente, hermano, cierto, aleluya, que esté dispuesto a alabar y a bendecir y a glorificar a este Dios todopoderoso. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Y Dios enseñaba, hermano, que yo, cierto, aleluya, que él hacía como él quería, no como, como el hombre o el obrero quería que fuera. Pero el Señor. Entonces murmuraron, dice, murmuraban contra, aleluya, el padre de familia, diciendo, estos posteros han trabajado una sola hora y lo han hecho iguales a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también hemos, hermano, hablado, murmurado del pastor, diciendo, cierto, mire, aleluya, este lleva, cierto, llegó hace 3 años atrás y mire, cierto, ya está predicando, y yo que llevo, cierto, 10 años, no me toman en cuenta. Pero el Señor, cuidado con esas murmuraciones, cuidado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce, hermano, cierto, la intención del hombre. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Aquí lo importante, hermano, se lo sabe. ¿Cuál es lo importante? Que usted dé fruto. Aquí lo importante, hermano, cierto, que usted dé testimonio de que es un hijo de Dios. Aquí lo importante, amado, que usted sea luz del mundo y sal de la tierra. Gloria al Señor, que usted cuide su testimonio. Aquí no importa el puesto. Aquí no importa, hermano, cierto, aleluya, lo que tú seas, predicador, diácono, oficial, encargado de obra, pastor, obispo. No, esto no es por puesto. Esto es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y Dios pone a quien le quiere poner, hermano querido, y no al que el hombre, hermano, cierto, quiere. Obviamente hoy día, hermano, cierto, trabajamos todos al revés. Así y Dios es. Siga bendiciendo. Pero Dios bendiga, hermano, cierto. El Señor nos enseña que por su fruto conoceréis al obrero, al hombre, a la mujer. Por su fruto los conoceréis. Entonces hoy día, hermano, cierto, también, mi hermano, cierto, nacen las murmuraciones. Hoy día también nacen las envidias. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente dentro de las congregaciones, también en la familia. También, hermano, cierto, en las empresas. También, hermano, querido, cierto, aleluya, en muchos lugares, en todos los núcleos, en un, hermano, cierto, club deportivo, en todos lados, hermano, cierto, nace la envidia, hermano. Así es. Señor. Nace la blasfemia, nace la murmuración. Amén. Pero el Señor. Pero este padre de familia dijo, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga del calor y del día. Entonces respondió el padre de familia, pero el Señor le dijo, él respondiendo dijo, uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo, o sea, no te pusiste de acuerdo conmigo que yo te pagara un denario, toma lo que es tuyo y vete. Eso es nuestro acuerdo, que Dios te pagara un denario. Bueno, Señor, aleluya. Ahora, si yo le pago lo mismo al que trabajó 3 horas, usted puede decir, pero este es injusto. Es que en el reino de Dios, hermano, cierto, aleluya, esto es justo.
Bendito sea su nombre. Aleluya, porque hermano, cero tanto el que viene ahora llegando al Evangelio, ahora Señor, aleluya, va a ser la misma salvación. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a recibir la misma bendición. ¿Cuál bendición? De un día llegar a la presencia de Dios. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermano. Entonces dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros. Aquí está la enseñanza. Esto es lo que Dios quería enseñar a estos hombres. Le dijo, así los primeros serán postreros y los postreros serán primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. O sea, ¿quién de los bendiga, hermano? Quiero cierto, digamos, el que estaba, hermano, entrando la murmuración, al que era llamado. Porque Dios bendiga, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, hay llamados y hay escogidos. Ay, hermano cierto, Dios llama a la humanidad, Dios los trae el Evangelio, pero Dios, hermano cierto, aleluya, dentro de esa multitud, también cierto, hay escogidos de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los llamados, hermano cierto, son muchos los llamados. Hoy día, hermano cierto, hay un montón de cristianos. Hay un montón de evangélicos. Hay montones de personas que dicen, yo creo en Dios, yo alabo a Jesús. Pero, hermano, su conducta, hermano cierto, no son de un hijo de Dios. Así entonces, es, esas personas son llamados, no son escogidos, porque no se han convertido, Señor, a Dios. Es por eso, hermano cierto, que en el reino de Dios, aleluya, los que están llamados pasan años dentro de la iglesia, nunca crecen, nunca escalan. ¿Por qué? Porque sus frutos, hermano cierto, hacen, Dios bendiga, que se queden ahí estancados. Gloria al Señor, porque un siervo de Dios tiene más que tener la visión de Dios. Gloria al Señor, que tiene que andar conforme de la palabra. No vamos a poner, hermano cierto, aleluya, a un desordenado, Dios bendiga, hermano cierto, en la predicación. No vamos a poner a un desordenado, hermano querido, cierto, aleluya, en el puesto de un jefe de coro, por decir, hermano querido, cierto, Dios quiere, hermano cierto, gente honesta, gente sincera, gente, hermano cierto, que ame a Dios de verdad, que ame, sí, con pasión la poderosa y eterna palabra. Entonces, ¿qué pasa acá, hermano querido? Hay gente que se levantan con envidia. Así es, Señor. Gloria a Dios, gente que se levantan, hermano cierto, aleluya, con murmuraciones. Tanto en las iglesias, como en la familia, como en los trabajos. Amén. Tanto en la sociedad, hermano querido, cierto, porque muchos, hermano cierto, toman envidia al que hermano cierto, aleluya, prospera. Allá en el Salmo decía, no tengáis envidia, gloria a Dios, de aquellos que hacen iniquidad o de aquellos que prosperan. Bendito sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios tiene que ser un Hijo de Dios justo, hermano, cierto, aleluya, a la presencia de este Dios todopoderoso. Amén, así es, Señor, amén. Hoy, hermano cierto, es una lamentación de ver, hermano cierto, cuánta envidia hay. Gloria al Señor, cuántas murmuraciones hay muchas veces, hermano cierto, en nuestras vidas. Ayúdanos. Bendito sea su nombre. ¿Cómo ha caído la envidia, hermano cierto, sobre aquellas personas? Gloria al Señor. Y Dios quiere, hermano cierto, aleluya, que eso no esté, hermano, en nuestras vidas. Porque cuando cae la envidia, cae el rencor, cae la amargura. Así es. Cae el enojo, cae la contienda. Que el Señor reprenda ese espíritu, hermano, de murmuración, así de contienda, es, de envidia. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Así es, Señor. ¿Por qué razón, hermano querido? Usted gócese, hermano querido. Gócese cuando alguien es bendecido. Gócese, hermano querido, cierto, aleluya, cuando alguien nos bendiga, Dios lo está honrando y lo está bendiciendo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando estamos, hermano, caminando en los caminos del Señor y viendo, hermano, cierto, aleluya, que realmente Dios está obrando cambio, gocémonos a la presencia de Dios. Así es, Señor, amén. Pero aquí, hermano, cierto, había un problema. Se generó un problema en el pago. Se generó un problema, hermano cierto, en la bendición. Lo mismo pasa en un ministerio, en una corporación, en una iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo se lo pueden poner de, gloria al Señor, cierto, aleluya, de predicador, de corista, de evangelista a esta persona? Nos damos, hermano cierto, en lugar de juez. Nos ponemos, cierto, en lugar de los bendiga, hermano cierto, aleluya, de sentarnos a la mesa, cierto, y poner a juzgar, cierto, aleluya, de los bendiga cuando nos corresponde, hermano cierto, esa área.
Dios nos siga bendiciendo de gran manera. Amén. Lo mismo pasó, hermano, ¿se lo saben dónde ocurrió esto? También ocurrió, hermano, ¿cierto? Cuando el padre, ¿cierto?, repartió los bienes a sus hijos. Así. Dice, hermano, ¿cierto?, que uno de sus hijos le dijo: padre, yo quiero, ¿cierto?, mi herencia. Y, hermano, ¿cierto?, y el padre era de él, con el Señor, y se lo pasó. Pero este hijo recibió la herencia y malgastó su dinero. Bueno, el Señor dice que él anduvo y los bendía con sus amigos, él estuvo con ramera, el hermano, ¿cierto?, aleluya, estuvo desordenadamente, los bendía como tenía la herencia, pero malgastó todo. Bueno, el Señor se dio cuenta cuando ya estaba con los brazos cruzados. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, Señor. Dice, hermano querido, que este hombre, hermano, ¿cierto?, llegó, aleluya, a apacentar los cerdos. Por el Señor, imagínense, nos bendiga, hermano, recibiendo la herencia. Ay, tuvo que ir, hermano, ¿cierto?, a estar con los cerdos. Y dice que él comía la algarroba de los cerdos, o sea, lo que comían los chanchos. Eso, hermano, ¿cierto?, estaba comiendo este joven. Así es, Señor. Por el Señor. Pero dice la Escritura, hermano, que este joven, cuando estaba con los cerdos, dice que se acordó de su padre. Eso es lo lindo, hermano querido, cuando el hijo se acuerda de papá o cuando el hombre se acuerda de este Creador, de este Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y dice que volvió en sí y dijo este joven, ¿cierto?, aleluya, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre o estoy muriendo de hambre. Gloria al Señor. Y dijo: iré a la casa de mi padre, bendito sea su nombre, aleluya. Y dice que este hombre, hermano, partió y fue donde su papá. Gloria al Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dice que el papá, que nos vendía de lejos, vio a su hijo. Gloria al Señor, de lejos conoció a su hijo. Algunos dicen que su papá, que nos vendía, lo miraba, decía: ¿quién viene allá? Y no es así. La Biblia dice que él de lejos conoció a su hijo. De lejos lo vio, conoció a su hijo. Le dijo: allá viene mi hijo. Gloria al Señor. O día, si tú te vuelves a Dios, también Él te va a conocer de lejos y te dice: allá viene mi hijo nuevamente. Sí, bendito, sí, sea su nombre. Cuánto alaban al Señor. Y volvió, hermano, cierto, a la casa de su padre. Gloria al Señor. Y el padre, hermano, cierto, llamó a su otro hijo que estaba con él siempre. Y le dijo: hijo, ven, ven, hijo, ven. Allá viene tu hermano, allá viene tu... Aleluya, gloria al Señor, tu hermano. Gloria al Señor. Amén. Y le dijo: reúne, cierto, bendito sea su nombre, vamos a hacer una fiesta. Tráete al mejor becerro que tenga, gloria al Señor, y vamos a matarlo porque en esta noche va a haber fiesta. Amén, así es, Señor. Gloria al Señor, así pensó el padre. Dijo: allá viene mi hijo, vamos a hacer fiesta. Porque este muerto era, pero ha resucitado. ¿Cuánto alaban, amén, al Señor? ¿Cuánto alaban a este Dios todopoderoso? Cristo vive, bendito sea su nombre. Así es, Señor, amén. Gloria al Señor, pero aquí dentro de la envidia, porque el hijo, hermano, que siempre estuvo con el padre, le dijo: gloria al Señor, aleluya, mi padre nunca ha matado, gloria al Señor, aleluya, un becerro para mí. Y este que estuvo lejos, que malgastó el dinero, que se fue con ramera, gloria al Señor, aleluya, Dios los bendiga, le va a matar, cierto, un cerdo, y conmigo nunca ha matado, si siguiera, digamos, parafaseando, no ha matado, cierto, ni una gallina para mí. Gloria al Señor. La envidia, hermanos. Así es, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Donde el hermano también debería haber estado contento, diciendo: allá viene mi hijo, allá viene mi hermano. Sí, papá, allá viene mi hermano. Gloria al Señor. Así es. Y así también nos pasa a nosotros, hermano querido. Así también nos pasa a nosotros. Por eso cuidémonos de esta horrenda, gloria al Señor, horrendo espíritu que, hermano, que muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, pone en nuestras vidas, hermano. Alegrémonos. Alegrémonos, hermano, cierto, cuando las personas vuelven a la casa de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Otros nos bendigan, hermano, cierto, miran por sobre debajo, gloria al Señor, dicen: ahí viene de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde nosotros deberíamos recibirlo, hermano, cierto, con un buen abrazo. Gloria al Señor, aleluya.
los bendiga, hacerlo pasar, hacerlo sentir bien, porque mi hermano, cierto, vienen necesitados de cariño, vienen necesitados de amor, de afecto, vienen necesitados, Dios, a su nombre, necesitan una palabra de consuelo. Aleluya, mi alma te alaba. Pero muchas veces nosotros, los bendiga, hermano, cierto, dentro del evangelio nos creemos tan justos, hermano. Así es, Señor. Nos creemos, hermano, siendo tan ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Nos creemos tan, hermano, siempre, aleluya. Mi hermano, espirituales. Gloria al Señor, aleluya. Cuando, hermano, siempre, delante de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Están los llamados y también están los escogidos. No te olvides, hermano, cierto, que los primeros serán postreros. Sí, Señor. Y los postreros, hermano, también serán primero. Amén, amén. Gloria al Señor. Y en el reino de Dios, Dios hace como Él quiere, hermano. Dice la Escritura, por su fruto conoceréis al árbol. Por su fruto se conoce a la persona, se conoce a la mujer y al hombre. Así. Gloria al Señor. Por eso Dios bendiga. Aleluya. Usted que está llegando al camino del Señor, dile, Dios mío, transforma mi vida, cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón, amado Dios. Cambia mi andar, mi caminar, saque la envidia, saque la contienda, saque el enojo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te glorifica, Padre. Bendito sea su nombre. No hay nada imposible para usted. La palabra de los obreros de la viña enseña que la entrada en el reino de Dios es cuestión de privilegio, no de mérito. Aquí Cristo advierte contra tres actitudes equivocadas. No sentirse superior debido a una tarea o posición afortunada. Pues, Señor, o sea, usted no tiene que ser superior a nadie. Gloria al Señor. El hombre que Dios lo ha honrado como predicador no tiene que, hermano, cierto, creerse superior a nadie. Cuánto alaban al Señor. Siempre Amén. Tiene que estar la humildad y la sencillez en su corazón. No sentirse superior a nadie debido a que sea predicador, debido, cierto, a que sea un enseñador. No sentirse superior a nadie, porque aquí el único grande es Cristo. Aquí el único grande es Dios. Nosotros somos afortunados de haber, cierto, caído en las manos de este Dios todopoderoso. No dejar de compartir el interés de Dios en ofrecer sus gracias a todos. A eso Dios nos llamó, a compartir esta poderosa palabra. Evitar, dice, el espíritu de envidia de las bendiciones espirituales de los demás. O sea, cuando Dios levante, hermano, cierto, a un predicador, cuando Dios levante, hermano, cierto, a un siervo, cuando Dios honre, hermano, cierto, aleluya, a un hombre y a una mujer de Dios dentro de una iglesia, sintámonos contentos y felices. Amén. Si usted dice, nos bendiga, pero es que él no se lo merece, bueno, el tiempo dirá si se lo merece o no se lo merece. El tiempo va a decir todas las cosas, pero usted ore por tu hermano, ora por tu hermana, gloria al Señor, ora por aquellos que Dios le va honrando. Cuánto glorifican al Señor. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermano querido. Por eso Dios advierte, hermano, cierto, que Dios es el dueño de todas las cosas y Él da la bendición a quien Él quiere, no al que nosotros, nos bendiga, queramos. Así es, Señor. Bendito sea su nombre. Aquí en este reino de Dios, Dios, hermano, cierto, le pagará por iguales a todos. Aquellos que llevan 50 años, como aquellos, Dios bendiga, hermano, cierto, que llevan 10 años, o aquellos que llevan 2 años, o aquellos que llevan un mes, o aquellos que llevan 2 días, o un día, bueno, Señor, Dios le va a pagar igual. Amén. Inclusive aquel que lleva 50 años está en peligro porque le puede entrar la envidia. Así es, Señor. Amén. Por eso, hermano, cierto, hay que cuidarse, hermano querido. Gloria al Señor, aleluya. Puedes llevar muy 50 años, puedes llevar muy 30 años dentro del evangelio. Gloria al Señor, aleluya. Pero Dios nos bendiga, siempre quizás caminado con aleluya, gloria al Señor, siendo un orgulloso. Bendito sea su nombre. No necesitamos, hermano, cierto, aleluya, siempre andar y caminar en los caminos del Señor como si hubiésemos conocido al Señor hoy día. Como si hubiésemos conocido al Señor ayer. Debemos andar todos los días, hermano, cierto, en la presencia de Dios, diciendo misericordia, Señor, misericordia, misericordia. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Dios bendiga esta poderosa y eterna palabra. No hay cosa más grande y más linda que trabajar en el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. En el reino de Dios, hermano, cierto, están escaseando los obreros. Y Dios no quiere, hermano, cierto, escuche bien. En el reino de Dios, Dios no quiere
temporeros. Usted dice, pero ¿qué está hablando este predicador? Los temporeros, hermanos, ¿cierto?, trabajan por temporada. Así es, Señor. Hola, Señor, aleluya. Amén. Solamente los temporeros trabajan, hermanos, ¿cierto?, cuando está la cosecha. Dios nos bendiga. Después desaparecen. Pero Dios quiere gente de planta, escuche bien. Dios quiere gente de planta. Amén. Que esté en las cosechas, que esté en los raleos, que esté, hermano, cierto, aleluya, gloria al Señor, en toda, que todo el año esté trabajando para esta villa, hermano. No solamente en el tiempo de la bendición, también en el tiempo de la escasez. También en el tiempo, hermano, cierto, del cuidado. También en el tiempo, hermano, cierto, aleluya, del apodo. También en el tiempo del riego. Cuánto alaban al Señor. Eso son hombres de planta, mujeres de planta, que dan vuelta al año trabajando en esta viña, hermano querido. Pero hay gente que le gusta solamente la bendición. Hay personas que solamente le gusta, hermano, trabajar, hermano, cierto, como temporero. Sí, Señor. En una temporada trabajo acá, en otra temporada trabajo allá, en otra temporada trabajo a este otro lado. No. Así no hay bendición de Dios. Dios quiere gente de planta en esta viña de Dios. Quiere gente de planta que esté trabajando, hermano, cierto, en las buenas y en las malas. Gloria al Señor, en el invierno, en la primavera. Gloria al Señor, en el verano, en el otoño, esté trabajando en la obra de Dios. En el frío, en el calor. Gloria al Señor, aleluya. Pero ahí está el hombre y la mujer de Dios. Así es, Señor, amén. Invierno y verano está, hermano, cierto, bendiciendo al Señor. Nosotros, hermanos, cierto, trabajamos acá, hermanos, cierto, en la obra del Señor, donde nos bendiga, hermanos, todavía hay tierra. No hay, hermanos, cierto, pavimentación, algunas que otras partes impavimentado. Hermanos, cierto, aleluya, para el invierno, hermanos, cierto, mi hermano, cierto, que están mirando ahí, son testigos, gloria al Señor, aleluya, como, hermano, muchas veces, aleluya, cuando no estaba esta pandemia, que ya, mi hermano, ya se está yendo toda esta basura del diablo, hermanos, cierto, para seguir bendiciendo al Señor. Hermano querido, muchas veces para el invierno embarrado, para el invierno, hermano, así cierto, es, lleno, Señor, de amén. Barro. Amén. Gloria al Señor, aleluya, mojado. Así es. Muchas veces aún hasta se cayeron en el barro, cuanto alabra al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y para el invierno, hermano, cierto, lleno de polvo, parecíamos berlines trabajando, pasaban los vehículos. Gloria al Señor, aleluya. Dios nos bendiga, hermanos. Estaba polvadera y ahí nosotros predicando. Así dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por allá otro hermano, cierto, aleluya, en el invierno, lleno de frío, temblando de frío, entumido. Gloria al Señor, aleluya. Diciéndole, cierto, aleluya, a toda aquella gente que está perdida. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Llegamos a la iglesia, quizás muchas veces gritando de frío, pero ahí, hermano, cierto, oramos, ahí clamamos, ahí gemimos delante de la presencia de Dios. Y eso es de lo que Dios agrada, hermano querido. No solamente aquellos que están en la bendición, sino que están en las peores, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo. De repente, hermano, cierto, aleluya, como decía un varón, decía, de repente en las iglesias o en la familia aparecen los hermanos taza. Ayúdanos, Señor. Y decían, ¿cuáles son esos hermanos taza? Ayúdanos. ¿Se ha fijado usted, mi hermano, cierto, que en los hogares, en las casas, Dios nos bendiga, hermano, que las tacitas, hermano, cierto, de repente están clisadas, de repente están sin oreja, pero ahí, hermano, cierto, usted sirviendo café, sirviéndose té. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Dios nos bendiga. Y cuando llega la visita, saca, Dios nos bendiga, cierto, las tazas mejores, las tazas, hermano, cierto, con buena oreja. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, muchas veces los cristianos también son tazas de vitrina. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Señor. Llegan las visitas, llega la bendición, salen recién. Así pero Dios es, bendiga, ¿antes quiénes estuvieron? La que estaban quizás, la que estaban sin oreja. Gloria al Señor, la que estaban muchas veces, quizás nos bendiga, hermano, que asaltada. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya, Dios nos bendiga. Pero llegaban las visitas, la dejaban a un lado y sacaban, cierto, esas que están en la oreja buena. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios nos sigue bendiciendo. Así es, Señor. Dios bendiga esta poderosa palabra. Amén. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Jesús, cada día, Dios mío. Señor.
Oh, mi alma te alaba, Señor. Bendiga a los obreros, Señor. Puede usted, Dios mío, levantar a esos obreros de planta, esos obreros dispuestos a trabajar a la viña, Señor. Amén, así es, Señor. Cuando estamos necesitados, te buscamos. Cuando estamos necesitados, corrimos, Señor. Así es, Señor. Cuando está la bendición, ya no te sigo, ya no corro, ya no voy, ya no escucho. Bendito sea su nombre, qué mal agradecidos somos, Señor. Coloca un corazón dadivoso, un corazón agradecido. Coloque un corazón dispuesto para honrar y bendecir su nombre. Sí, Señor, amén. Oh, mi alma te alaba, Señor. Saque la envidia, Señor. Saque el rencor, el odio, la contienda. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, mi alma te alaba, Señor. En toda área, Señor, amado Padre, aparecen las envidias, Señor. Dios mío, reprenda, Padre, todo ese espíritu de envidia. Así es, Señor. Podamos agradarte a ti, adorarte a ti, Señor. En el tiempo de los apóstoles, Dios mío, había envidia, había rencor, porque decían, aleluya, que unos predicaban a Pablo, otros predicaban, Dios mío, a Cefa. Así es, Señor. Otros predicaban a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Otros predicaban, Dios mío, se llamado por contienda. Otros también predicaban a Cristo, Señor. Dios mío, se llamado, demos, aleluya, hacer tu voluntad. Demos predicar su palabra. Así es, Señor. Danos cada día la sabiduría y la gracia, Dios mío, para poder bendecir y honrar su nombre. Amén, Padre. Todo está en sus manos. Bendiga esta poderosa y eterna palabra. Sí, Señor, amén. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dios mío, si amados pueden recibir esta bendición, pueden recibir esta poderosa palabra en sus vidas, Dios mío. Hay poder en la sangre suya, mi Cristo. Hay poder, Dios mío, en la sangre suya, amén, mi Cristo. Sí, Señor, ayúdame, Dios mío, Padre, a volver, Dios mío, a amarnos unos con otros. Así es, Señor. Amén. Saca las rencillas, las contiendas, Dios mío, de la familia, entre los hermanos, entre los primos, entre los sobrinos, entre los padres e hijos, Señor amado, saque todas esas contiendas, su enojo, una a la familia, Señor. Gracias, amado Dios, en sus manos están todas las cosas. Así es. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Cuánto alaban a este Dios todopoderoso? Amén. Gloria a Dios. Bendiga, cierto, aleluya, esta hermosa palabra, hermano, cierto, del Señor. Vamos a cantar a Jesucristo, hermano, cierto, aleluya. ¿Por qué razón? Porque estamos agradecidos, hermano, cierto, de este Dios todopoderoso que nos bendice. Gloria al Señor, aleluya, que cada día, hermano, cierto, aleluya, derrama bendiciones, hermano, cierto, sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Aunque mis ojos, amén. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Tú estás aquí.
aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir la presencia, hermano, cierto, de Dios en su vida. Amén. En esta tarde o en esta noche, cierto, cuánto pueden sentir la poderosa presencia de este Dios todopoderoso. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Dios bendiga, hermano, cierto, a todos aquellos que estuvieron, cierto, escuchando la poderosa palabra, aquellos, hermanos, cierto, que se gozaron, aquellos que decían amén, gloria a Dios. Por ahí está mi hermana, cierto, gloria a Dios para siempre. Mi hermana Nové, mi hermano Luis Díaz, mi hermana Julieta, ¿cierto? Confirmando la palabra. Mi hermana Diana Meda dice, barro solamente en tus manos, Señor. Toda la gloria y honra para mi Señor. Así es, para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es, cierto, esta alabanza. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Dice mi hermana Verónica Badilla, Dios le siga bendiciendo. Gloria al Señor, amén, Señor, así es, Padre amado, no somos nada, decía mi hermana Beatriz Cáceres, Dios me la siga bendiciendo, gloria a Dios. Mi hermana Carolina Jerez Duarte, Dios me la bendiga de gran manera, que el Cristo de la gloria, cierto, le fortalezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos, cierto, a anotar las peticiones de oraciones de mis hermanos, cierto. Mi pastor Rafael Gutiérrez está conectado, Dios le siga bendiciendo, que el Señor le fortalezca en el nombre del Señor. Mi hermana Eloísa González también, Dios le siga bendiciendo. Mi hermano Washington Reyes dice, hermosa y poderosa palabra, aleluya. Mi hermana Beatriz Cáceres dice, misericordia por mí, todos esos malos espíritus, amén. Que el Señor reprenda al diablo, cierto, y nos dé, gloria al Señor, la victoria, hermano. Mi hermana Lorena dice, gracias al Señor por tan hermosa palabra. Yo le sigo usando bajo Gustavo con unción del cielo. Dios le bendiga a mi hermana Lorena, que el Señor le siga bendiciendo. Saludo a mi hermana Eva, a mi hermana Rufino, ¿cierto? Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a toda la familia, a todos los que están ahí en núcleo familiar, que el Cristo de la gloria, ¿cierto?, les bendiga, hermano, ¿cierto?, de gran manera. Yo quiero ser trabajadora con contrato indefinido para mi Dios. Ayúdame, dice hermano Beatriz Cáceres. Amén. Mi hermana tiene que ser de planta, ustedes, cierto, en las buenas y en las malas siempre estaréis, gloria al Señor, alabando y bendiciendo al Señor.
Dios tenga misericordia de mi Padre amado, que es sacrificado el trabajo de temporera, es así, hermano, amén. Gloria a Dios, Dios nos siga bendiciendo, confirmando, ¿cierto?, la poderosa palabra. Gracias, Señor, por esta tremenda palabra, dice mi hermana Marisol Cerón. Saludo a mi hermano Orlando, mi hermana Marisol, Dios le bendiga, pero de gran manera, que el Cristo de la gloria, ¿cierto?, le siga bendiciendo, amén. Mi hermana Maricel Vallejo dice, gracias a Jesús por tan hermosa palabra, Dios me la bendiga. Gloria al Señor, para él la honra, para él la gloria, ¿cierto? Para este Dios que nos habla, hermano, ¿cierto? Mi hermano José Alfredo Burgo dice, bendiciones, Señor, ayúdanos siempre, aleluya, aleluya, sí, amén. Dios le bendiga, hermano José, Dios le bendiga, un abrazo a la distancia, ¿cierto? Le amamos en el Señor, Cristo le ama, gloria a Dios para siempre. Y si Cristo le ama, imagínese, hermano, cómo no le va a amar, ¿cierto?, este puñado de polvo. Gloria al Señor, ¿cierto? Aleluya, que por misericordia estamos alabando y bendiciendo al Señor, amén. Mi hermana Beatriz Cáceres dice, amén, Señor, que su espíritu de envidia no podrá, aleluya, no, Padre amado, de mala, gloria al Señor. Aléjelos de mí, todos sus hijos, Señor, no, mi Padre amado, límpelos, mis amados Dios, amén. Qué hermoso, hermano, cierto, aleluya, poder, cierto, gloria a Dios, reconocernos delante de la presencia del Señor. Linda oración, dice hermana Sara, amén. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi esposita, en nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Nuestra hermana Cristina ahí sale con un manito. Gloria hermana a Dios. Washington Rey también ahí glorificando al Señor. Amén. Nuestra hermana Beatriz dice que puedo sentir. Aleluya. Aquí, aunque mis manos no te puedan tocar. Oh, mi gloria. Corazón puede sentir tu sí, presencia. Sí, amén. Estás aquí. Amén, mi hermana Beatriz, mi hermana Verónica Valilla y sale. Gracias, Señor. Nuestro hermano Washington Rey dice, hermosa alabanza a mis pastores, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias, Jesús. Nuestra hermana Ana María Alonso está ahí conectada también, que Dios le bendiga, mi hermanita. Nuestra hermana Verónica Odín dice, amén, amén, tú estás aquí, Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Nuestro hermano Manuel Antonio Alonso dice, hermosa palabra. Ahí nuestra hermana Carolina quiere confirmar con amén. Nuestra hermana Cristina Osorio dice, gracias, Señor, por permitirme. Aleluya. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos fortalezca de gran manera, hermano, ¿cierto? Hermano querido, ¿cierto? Aleluya. Podamos, hermano, ser cada día, hermano, ¿cierto?, ser de tremenda bendición para su vida. Mis amados hermanos, ¿cierto? Que Dios, hermano, ¿cierto?, cada día derrame presencia y derrame gloria y derrame bendición, hermano, ¿cierto?, sobre nuestras vidas y sobre todo mis hermanos que están ahí conectados, orando unos por los otros, hermano querido. No se olvide, hermano, que nosotros somos una familia en Cristo, somos una familia, los hijos de Dios son una familia, por eso le decimos, cierto, a todos, hola hermano, hola mi hermana, ¿por qué? Porque somos una familia y esta familia es tremendamente grande, hermano, así que Dios nos sigue bendiciendo para cada día honrar y bendecir a este Dios Todopoderoso. Lo más lindo, hermano, cierto, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí, hermano, cierto, nos cuentan los milagros. Aquí nos cuenta, hermano, cierto, cuántos milagros usted ha hecho. Cuántas veces, hermano, Dios lo ha usado. Aquí lo que cuenta, hermano, cierto, su testimonio. Gloria al Señor, su testimonio, su, digamos, cierto, aleluya, lo que usted ha cambiado, hermano, cierto, la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. En una oportunidad, hermano, cierto, en la Biblia habla, gloria al Señor, que Dios nos bendiga, hermano, cierto, que cuando Jesús envió a los 70, dice que ellos llegaron contentos y decían, Señor, le decían, aún los demonios se nos sujetaban en su nombre, como diciendo, vimos tu gloria, los enfermos sanaban, Señor. Y Jesús los miró y le dijo, bendito sea su nombre, que mayor alegría era, los hermanos, de que su nombre estuviera escrito en los cielos. Eso era el mayor regocijo. Y eso es el mayor regocijo para nuestras vidas, hermano. Por eso usted que está ahí, hermano, cierto, mirando, si usted no ha conocido a Cristo, dígale, Señor, te reconozco como mi Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, quiero pasar al reino de Dios. Hermano, cierto, y Dios está dispuesto a poder recibir, hermano, cierto, como decía la palabra. El Señor de lejos lo va a conocer y va a decir, allá viene mi hijo, muerto era y ha resucitado. Así que Dios le bendiga, le animamos, cierto, para que usted cada día confiesa al Señor, cierto, aleluya, la presencia de Dios.
Fíjense, hermano, que las mismas enfermedades, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, las enfermedades, hermano, cierto, aleluya, están ahí agobiando a nuestras vidas. Hasta que confesamos al Señor, reconocemos a Dios, dice, hermano, que Dios nos liberta, hermano. Una de las cosas que la enfermedad, hermano, cierto, muchas veces no recibimos sanidad de parte de Dios, es justamente, hermano, porque no hemos reconocido y no hemos confesado nuestros pecados, hermano, a la presencia de Dios. Así que Dios nos bendiga a poder, hermano, cierto, cada día orar y clamar al Señor y decir, Dios mío, perdona mis errores, perdona mis faltas. Amén. Así que Dios nos siga bendiciendo de gran manera. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta linda bendición. Vamos a estar orando, hermano, por las peticiones de oración, amén. En el nombre de Jesucristo, vamos a poner, cierto, las manos ahí sobre cada enfermo. Y sea usted también, cierto, aleluya, buscando la presencia de Dios. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Bendiga, Dios mío, Padre, gloria a Dios, esta hermosa, gloria al Señor, palabra. Y a la vez, Dios mío, Señor, rogamos, Señor, de que usted bendiga a aquellos que están enfermitos, a aquellos que han pedido la oración, Dios mío. Bajo su presencia estamos, bajo la unción suya estamos, Dios mío. Derrame usted, Dios mío, de su gracia, derrame usted de su poder, derrame, Dios mío, de su unción, Dios mío, sobre nuestras vidas. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, por esta gran honra y esta gran misericordia de poder adorar y bendecir su nombre. Reprendemos al diablo, toda legión y todo principado. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Mi hermano Brian, busque esa alabanza que dice viuda sin nada. Dios nos bendiga, hermanos, de gran manera. Amén. Así que Dios nos siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Nos vamos a despedir, hermano, cierto, con esta alabanza en el nombre de Jesucristo. Le hemos pedido, cierto, que suba un poco, hermano, cierto, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Faltaba todo. Amén. Aquí un poco de aceite. Gracias, Jesús. Dentro de la casa. Aleluya. Faltaba paz. Qué lindo, amén. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Así es, mi Cristo. Gracias, Jesús. Amén, 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 así es, Señor. Dijo el profeta.
que Dios nos fortalezca. Damos honra y gloria al Señor por esta hermosa alabanza. Así que Dios sigue bendiciendo. Nos despedimos, hermano Seto, para el día domingo. Con la ayuda del Señor, a las 20:30 horas estamos transmitiendo nuevamente con la ayuda del Señor. Que tenga, cierto, un lindo fin de semana. Gloria al Señor, aleluya. Día mañana también, cierto, hay transmisión. Está mi hermano Elías a las 20 horas, si no me equivoco, cierto, aleluya. Está mi hermano Elías para la gloria del Señor. Así que Dios nos siga bendiciendo. Y el día, mañana es viernes, sí, está bien. Mañana viernes, cierto, está mi hermano Elías. El día sábado está mi hermano Marco, cierto, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, y el día domingo estamos nosotros también por la gloria y la misericordia del Señor. Así que Dios nos bendiga, damos honra y gloria al Señor y nos despedimos, hermano, cierto, diciéndole Maranata, Cristo viene. Así que Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya.